¿Y seguía usted haciendo canciones? No, entonces ya sí. Ya empecé a hacer canciones ya, porque a mí no, es decir, no me soltaron luego, admítase la forma en que lo digo, el ingeniero quiso que yo me actualizara y ya pasé como unos 2 años tal vez en el pórtico ahí de la RCA Víctor. Ya me conocía el de todo ahí, lo Los que íbamos vigilantes. a así. Mientras, pues el ingeniero era una figura muy grande. Yo iba ahí, yo traía su portafolio siempre, de Álvaro Carrillo, pues. Que nunca le dije a Álvaro Carrillo, para mí el ingeniero Carrillo siempre. Y ya empecé a verla ya. El jefe de grabaciones y todo era don Rubén Fuente, el maestro. El gerente de toda la RCA Víctor, don Mariano Rivera Conde. En la cuestión de la administración, yo pienso. Sí. Y ahí ya, después de ir y venir con el ingeniero y todo, llegamos de Acapulco con el ingeniero y me mandó con un guión musical que se trataba de la canción Seguiré mi viaje. Vete y llévaselo a Rubén Fuentes, dice. Para Sonia y Miriam, que había llegado, ¿no? Y llegué, maestro, aquí le manda el ingeniero Carrillo este guión. Ah, dice, ¿es usted Indalecio Ramírez? Después de siempre verme ahí. Sí, señor, sí, maestro, soy yo. Pase, dice, para que oiga lo que le grabé. Sí. Ay, yo, bueno. Ya me grabó Quítame los ojos con doña Leticia Julián, que yo nunca conocí a la dama, cuñada de Tintán, De que es la Tintán. hermana Julián. Una grabación muy hermosa, en la cual estaba yo muy acarrillado pues entonces. Sí, Tenía una influencia del maestro Álvaro mucha, Carrillo. mucha, pues yo vivía con él y aparte de mí, en la costa admirado a Carrillo por nosotros, por los costeños y todo. No se diga pues en el mundo y todo, ¿no? Y ya oí pues la canción. Y ahí empezamos a hacer la amiga con el maestro Rubén Fuentes. Tráigame todas sus canciones, sus letras. Porque la primera canción que me metió al cine él se llamó Como la tarde, que después me grabó Sonia y Miriam. Y así estuvo mi encuentro con el señor Rubén a través de Seguiré mi viaje, que voy a dejar para Sonia y Miriam. ¿Y la grabaron Sony y Miriam? Sí, claro, Seguiré mi viaje, como muy famosa de Los tres, Carrillo. sí, claro. Y los tres haces y muchos. Todo. El señor Carrillo, ese trabajaba una canción nomás al año. Sí, pero la grababan todos. Y era éxito, pues. O sea, tenía mucho trato con la RCA Víctor entonces. Y él con todas, pero ahí con. Sí, porque le grababan todo, no había el celo aquel que me la guardas a mí, si no, no, ya no te la grabo, ¿no? Porque, bueno, ya después con el tiempo, su intérprete oficial, Pepe Jara, Ajá, Marco Antonio sí. Muñiz, Los Tres Haces, Todo, todos del todo. elenco RCA. Sí, no había ese celo antes de que si te la grabas Julano y ya no, ya la grabó Julano, ya no te la puedo. Como eran figuras, la grababan en todas las Sí, grabadoras, se ¿no? hacía una competencia Sí, a ver sí, quién, sí. cuál era la versión que Ajá. ganaba. Incluso la misma marca la grababan seis artistas y todo. En la Víctor, en la Musar, en todas. Que todas estaban muy cerca, ¿verdad? Sí, todas. Ahí sobre la avenida RCA Cuitláhuac. Víctor también. RCA Víctor, Musar, La Tirles. Pirle.
A Pirles, claro. Sí, perdón. Oiga, maestro, ¿y cuál fue la canción que primero comienza a sonar fuerte de usted? Muy fuerte, Una Limosna. Una Limosna. Sí, porque mi canción bonita fue Quítame los Ojos, la otra que empezó a grabar en grabaciones importantes ya para mí, antes de Quítame los Ojos, antes de todo, ya habían grabado Una Limosna a otra gente, ¿no? Fue, por ejemplo, Soy Cobarde con Don Juan Mendoza. Uh-huh. Ya una grabación también, pues bonita ya, de, muy profesional, de uh-huh. Juanito y todo. Y ya empezaron ya las cosas de que se me fuera conociendo, pues, porque es muy difícil que te conozcan primero en las grabadoras. Porque en ese tiempo había un día para oír. Sí, sí, maestro. Sí, oír al autor, oír ya otro día para oír al que canta. En todas las grabadoras. Con distintos días, vaya, se uh-huh. repartían ellos. Sí, y una vez ya me tocó con Juan Mendoza, estaba en la Pirle de director Panchito Méndez, se llamaba. Y él tocaba el piano, él era el director artístico general ahí de la, en ese tiempo. Y yo estaba ahí escondidito cuando tenían que ser guiones bien hechos, ¿me entiendes? Porque son las formas que vinieron evolucionando en cuestión de la promoción. Primero fueron buenos guiones hechos por grandes maestros. En las grabadoras, en las editoras, había buenos maestros grandes. Federico Baena, por decir algo, Rafael de Paz, eran, aparte de ser arreglistas, se ocupaban en oír. Uh-huh. Es que en el guión, bueno, no todo el mundo probablemente sabrá que es un guión. Es donde viene la musical, melodía, sí, la letra, la el pauta, tiempo, sí, todo. Todo, sí. Que un músico sabe leer, sí, inmediatamente. Tiene que ser armónico, pues, todo, es decir, bien armonizado, uh-huh. todo. Y me tocó, y cuando empezó Panchito Méndez a tocar Soy Cobarde. Uh-huh. ¿Y de quién es esta? Dijo Juanito. De un muchacho, dijo. Bueno, de quien sea, pero está buena la canción, Soy Cobarde. Y son las cosas que, y ahí mismo en la Pirle me pasó una muy fea, que no me da pena platicarla, pero es la realidad, pues lo que pasa, el que empieza. Uh-huh. Sí. ¿Qué le pasó, maestro? Con otro maestro, José de Jesús Morales, claro. Maestro muy grande. Ahora compositor, y siempre serás en mi vida, ta. Ese era director artístico también ahí, uh-huh. Lo que oían, pues. Llevé otra canción que se llama Mi Nave Sin Rumbo. Uh-huh. Y después que acabamos de, que acabé de tocarla, pues, la tocó el señor y yo la canté y todo. Dice, ya la llevó usted a la Merced, me dijo así. Que también allá graban, le dije, es la inocencia. Sí, dice, no, porque la vena como que... Porque esto es así, ¿eh? Ah, no, pues le dije, no la he llevado todavía. Una canción muy fina, pues muy adelantada, vaya. Muy acarrilladas también. Uh-huh. Oiga, y es hasta que le graban Una Limosna que se comienzan a dar a conocer todas las demás. Pero, por ejemplo, la de Señora de la Noche, ¿cuándo aparece? Ya eso, ya fue después, ya que pegó Una Limosna, ya fue en el transcurso ya de... Y Señora de la Noche está dedicada, obviamente, a... A nadie.
No, no, pero a un tipo de mujer. Ah, sí, sí, yo la hice en la, ahí en la Carabela. Un lugar ahí que está en antes era San Juan de Letrán, luego Niño Perdido. Sí. Justamente ahí donde está esa, ¿cómo se llama? Nezahualcóyotl, ahí en Boca, ahí frente a los pavitos. ¿Y qué era? ¿Un centro nocturno? Nocturno, de lo más corriente, $2 pagaba usted. ¿Y se le hizo a las mujeres que estaban ahí? Sí, sí, todo ahí. Oye, es que es una mujer que le llama mucho la atención a los autores. Sí, señor. Ese tipo las mujeres sí. Que tienen que trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Bailando. Sí, sí. O atendiendo, conviviendo, digamos. Sí, a mí, yo ahí hice esa canción. ¿Pero a una mujer o a todas? A todos, yo no. Ajá. Yo le digo la verdad, lo que es. Yo lo agarraba como para, pues, con el hecho de estar ahí entre ellas, se me ocurrió Señora de la Noche. Que es muy bella canción. Uh-huh. Pero a nadie en especial. Salud. Ya, para entonces ya existían Perdida, Pecadora, sí, Te Vendes, todo Aventurera. Eso. Todos ya había pasado esa época ya. Ajá. Pero aún sonaban todavía la estaba pues Yo creo que toda la vida va a ser motivo de inspiración. Yo pienso que sí, porque cuando me tocó ya que estuve en el concurso de ranchero, el primero, y me llevaron a la W, creo 2 horas estuve ahí viendo tocando pues mi música. Uh-huh. Y ya cuando había una dama que me estaba oyendo allá de esas que hablan por teléfono, pues. Uh-huh. Y cuando anuncié Señora de la Noche, dice, aquí ya la regó creía que yo iba a decir igual que los señores otros, que Perdida, que echarle pues a la dama, ¿no? O Vende Caro Tu Amor, Aventurera. Sí, 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 cosas de que hieran, pues, no, y no, yo lo mío es Señora de la Noche, sin rumbo y sin amor, caminas por la calle, por las calles, aumentando tu dolor. Al final ya me dijo la señora que me oía, que me salvé, dice, porque yo no, le dije, no, pues, de ninguna manera voy a hablar mal de la dama, porque aunque no sea nada, es decir, pues esa dama pudo haber sido mi madre, ¿y por qué voy a hablar mal yo de ella? Nada de cuanto es humano es extraño, todo lo que se puede alcanzar pudo haber sido mi madre, y yo no voy a hablar mal de mi madre. Claro. La que anduviera ahí. Y ya, me salvé por esa vez, porque me iba a regañar a la señora. Oiga, maestro, ¿y ajá, Urgencia? Ah, Urgencia, sí, tienes tu motivo. Urgencia yo la hice de... Que la mejor versión es la de Olga Guillot, por supuesto. No. ¿No? Y, bueno, va en gusto. Son muy profesionales. ¿O qué otras versiones? Sí, la que la hizo Imelda Miller, Bienvenido Granda. Bienvenido Granda. Sí, que la que pegaron, pues, se siguieron los demás. Olga Guillot, también Rolando la Serie. Rolando la Serie. Fíjese Rolando la Serie la grabó un poco más rítmica, ¿no? Sí, todos esos. Uh-huh. Y porque... ¿Pero quién la grabó primero? ¿A cuál? ¿Urgencia? Urgencia. La grabó el del Charro del Misterio. José Martín. Ah, ándale, pero que no se escuchó nada. Ajá. Arreglo del maestro Z. En Pirles. Ándale. Así es. Sí, no pasó nada. Ya después ya la grabaron todo eso.